Salam aleikum, amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Y el día de hoy, pues ya estoy lista porque tenemos una cita con mi cuñada mayor. Bueno, vamos a ir a su casa porque nos va a cocinar algo rico. Ya saben que pues les ha estado enseñando ahí sus secretos de cocina y vamos para allá. Entonces, pues estoy esperando al turco que pase por mí. Antes, vamos a ir a ver si nos ponemos la segunda dosis de la vacuna, porque ayer íbamos a ir, pero estaba el clima, ya les dije en el en vivo, que era para volar, o sea, un viento y una lluvia, y hasta cayó un poco de nieve, que bueno, ya ahorita ya se deshizo porque era más agua que nieve. Así que eso es lo que tenemos el día de hoy pendiente. Amigos, pues ya llegamos al supermercado, ya nos pusieron la segunda dosis de la vacuna. Tenemos que esperar solo 14 días para que nos entreguen la tarjeta de vacunación y poder empezar ya a viajar. Sí, se vienen los viajecitos. Oigan, andamos buscando carne molida. Sí. La carne molida. ¿Y era un kilo? Sí. ¿Medio kilo? Medio kilo, sí. Ajá. Look. Oops. Sí, esa. Ok, ya saben que aquí, amigos, les encanta cocinar con carne molida. Así que va a ser también berenjenas. A mí me encantan las berenjenas. Vamos por las berenjenas. Buscando. Tomates. Tomates por kilo. Dime. Un kilo de tomates. Un kilo y medio de berenjena. 5 chiles verdes, 5 chiles rojos. Bueno, más bien es pimiento. Así que, ¿dónde está el pimiento? Es que estos delgaditos son más un poquito picosos. Y estos de acá no pican. Que estos, digamos que sí son chilitos. Y estos son los pimientos. La berenjena. Están muy chiquitas, chiquichiquilo. ¿Vale? Ajá, están muy, no sé, delgaditas. ¿De quién va? No sé, déjenle. Es que esas no están muy grandes. Pero tienen que estar gorditas. Todas están bien delgaditas. Por lo regular hay unas que son muy buenas para rellenar. Hemos llegado al pueblo. Primero vamos a pasar aquí con mi suegra. Y luego nos vamos con la cuñada. Sirve que le damos la vuelta del día a las gatitas. Vemos qué andan haciendo. ¿Qué quieres? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué quieres? Le dice. ¿Qué haces? ¿Mucho trabajo? Oh, ¿qué? Na Pearson, Charlie Shurson. Anda sacando la basura, amigos. La agarramos sacando la basurita. Ah, ¿y Edenma? Bravo, bravo. Ay, Ben Choc se vieron. Me hizo postre de calabaza. Tajín. Ama, Ebdebar. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Te shaker lab. Ay, divise, mina ya. Y de jazz. ¿Senda ya lius? Ya. Está bien. No quiere ir con mi cuñada. Ah, nada. Hasta la andenma. Que se va a ir a acostar, dice. Ah, anda cansada. A ver, yo soy el goronior. Anda cansada, se le ve la carita. La carita cansada. Ay, huele súper rica. Ajá, yo soy el coquior. Miren, esta es la escoba que les dije que había comprado. Y pues sí, mucho más práctico. Ya saben que en las de ellas, pues es hasta aquí, sin palo. Pero así. Órale, ¿qué tal, Sí, no te duele la espalda. Ya nos vamos con mi cuñada, pero vine a checar a ver si había huevos. Y ahí está la gallina adentro, amigos. No sé si... No se alcanza a ver. No, pero en ese de ahí abajo, ahí está metida. Así que vámonos, no la molestemos. Amigos, pues ya estamos aquí con mi cuñada, Emina Merabanasusen. Chucky Merabalar. ¿En qué va a ser el día de hoy? Evet, bugün imam bayıldı. Yapacağız.
Aman. Ve malzemeler. Gördüğünüz gibi kara patlıcan, domates, yeşil biber, kırmızı biber, kıyma, soğan, sarımsak ve biber salçası, bir de domates salçası. İlk önce kara patlıcanı soyup kızartacağız. Okay, primero va a guisar, las va a freír las berenjenas. Amigos, aquí usan el cuchillito este para pelar las cosas. Y le digo que yo no estoy acostumbrada, yo uso el, ya saben, como el que tenemos allá, que le hacen así, pero miren ella. Entonces, önce... Önce buradan. Elini kesmeyesin, aşağı doğru. Ama nasıl tutuyorsun bilmiyorum. Bak, bak böyle. Bak böyle. Ha. Evet. Kesmeyesin elini yavaş. Ha. Öyle öyle. Evet. Evet. Tamam. Big boys. Sonra böyle değil mi? Evet. Evet. Aynen. Tamam. Entonces bueno amigos. Así. Aynen. Sigamos. Böyle oluyor. Çok fazla olmasın değil mi? Tabii. Ay, creo que le corté demasiado. Tiene que ser la pura cascarita, amigos. Creo que me fui demasiado. Dice, no te vayas a cortar. Y pues ahí queda. Baile. Dice mi cuñada que este es el viene siendo como el gorrito del imán. El imán es el religioso de la mezquita, amigos. El que trae su atuendo así. Entonces, Bayelde. Imán bayılıyor. Que se desmaya, ¿no? Entonces es algo chistoso el nombre porque es el, digamos, el imán que se desmaya, por eso la forma del... Aquí, amigos, puso agua y un poco de sal para que le quite lo picoso. Bueno, es como lo me lo dice. Entonces ahí la deja. ¿Ne kadar? Beş dakika kadar. Ah, como 5 minutos. Ajá, como 5 minutos ahí. Las dejen, les digo, para eso, que les quite lo... Allí es picoso. Entonces, bueno. Enseguida va a poner ya, ¿te imaginas? Ya, aceite. Ajá, aceite para freír. Pero primero dice que las va a secar, miren. Kurutup, çünkü çok yağ fışkırıyor. Ajá, para que no brinque el aceite, amigos. Entonces, así, de esa manera, y las va a colocar ahí, mientras acá se está calentando la cazuela. Ya, me voy a ver. Esa cantidad, pues, bastantito, ya las empieza a colocar. Miren, le pregunto que si se van a freír mucho. Y dice que no, ligeramente. Mira, ahí le está dando una vueltecita. Igual, si ustedes no comen carne, pueden omitir la carne. Mientras esto está aquí haciéndose, por allá va a preparar el relleno, lo que va a ir adentro de estas berenjenas. Me está comentando mi cuñada, amigos, que como es invierno, los tomates de invierno no sirven para comerse, me dice. Y pues sí se puede ver el color. De plano están bien descoloridos. Miren. Entonces me dice, por eso nosotras hacemos el conserve. O sea, la conserva. Para en invierno, pues comer todavía tomates, digamos, frescos. Porque sí. O sea, dice, no, esto no sirve para cocinar. El conserve que tú llamas, Entonces, esto lo corto para que vean ustedes cómo... tienen que hacerlo, miren, de esa manera. Solo demostración, pero ahorita va a traer de su conserva para utilizar de esa, porque sí, de plano no le gustó. Y así son aquí, amigos. Si no es temporada de ya sea verdura o fruta, no la usan para cocinar. Miren, a eso le agregó, ahí está, la conserva. Y miren el color, a ver, rengue, chupar. Ajá, miren, esto bien descolorido y el otro bien rojito. Miren, ya los empezó a sacar. Duraron en el aceite, digamos que como unos 5 minutos. Y así es como se ven, miren. Ahora la cebolla y también en trozos pequeños.
Miren cómo lo hace todo con las manos, amigos. Yo, a mí me da miedo cortarme. Dice que ya no necesita mucho aceite porque pues ya hay bastante aceite por acá. Así que solo le puse un poquito a la cebolla y el ajo. Por acá ya le está sacando las servilletas. Y las pasa para que le absorba lo que queda de aceite. Ahora ya está agregando la carne. Por acá va a preparar el arroz. Un arrocito blanco va muy bien con esta comida. Le agregó un poco de sal. Agua caliente y ahora lo espera. Para que saque. Ok, ahí lo va a dejar esperando. Ya saben, la pasta de tomate y pasta de pimiento rojo. Dice que se puede dejar la carne molida con la pura cebolla y el ajo y ya. Pero ella le está poniendo la pasta de tomate, pasta de pimiento rojo. Y le digo que sí, así también se me antoja más. Y ya le puso los pimientos, la sal, pues obviamente también al gusto. Un poco de pimienta negra, un poco de paprika. La paprika es pimiento rojo en polvo. Y enseguida los tomates. Y pues así es como debe quedar su guisado, miren. No le agregó agua porque los tomates pues ya tenían su jugo. Lo que va a hacer ahora es partir la berenjena. Miren. Lo que sí es rellenarlas. Yo las hago diferente, yo no frío la berenjena, pero obviamente que si las fríen sale más rico. Aparte yo le pongo queso. Estas no llevan queso. El imán. Vaya, listo, miren. Como les comentaba, pueden omitir la carne y con la pura verdurita. Pero esto se ve riquísimo. Un vaso de agua le puso, miren ahí donde cocinó la carne. Aquí. Un vaso de agua y eso lo agregan al recipiente, pues para que no se les pegue la comida. Miren. Ahora al horno. Turco aquí esperando la comida. Maraba. El esposo de mi cuñada. Mientras la comida está en el horno, va a ser una sopa. Hasta chorbasum. Así le dicen, la sopa del enfermo. Hasta chorbasum. Grip tutan. Ajá, dice que para la gente que se enferma de gripa, que les cae muy bien, les sirve. Lo primero, puso un poco de aceite. Para este tamaño de ollita, van a ser 2 cucharadas de harina. Miren, esto lo va a dejar freír un poco. Entonces necesitan yogur agrio, griego. Un huevo, sus fideos, esos que son para pues sopita. Nane. Hierbabuena. ¿Y qué tal? Le puso agua. 2 de esos tacitos, o como se les puede decir. Lo mezcla. Para que se deshaga la harina. El huevo se lo pone al yogurt, que también es como un, digamos, un vasito de yogurt. Şimdi koyuyoruz yoğurdunu. Y empezó a hervir. Le agrega el yogurt con el huevo, pero así mezclándolo para que no se les haga grumos. Miren, ya empezó a hervir y le está agregando. Çünkü azıcık çorba, sí. O kadar. Un poco, amigos, un poco, solo le puso como 3 pizcas, así. Evet. 5 dakika kaynayacak, tamam. Ok, 5 minutos que hierva y ya está.
En son nane. Al último la hierbabuena y ya está. Esa es la sopa para los enfermitos. Puso lo que agarró su palma de hierbabuena, lo mezcla. No, si hace rato olía bonito, ahora huele estupendo. Listo. Para el arroz, pone un poco de aceite. Dice el arroz, a ellos les gusta grasosito, dice que sale mejor. Pero como la comida ya tiene bastante aceite, por eso ya no le puso mucho aceite a este arroz. Enseguida le va a agregar agua. Le puso, este es un vaso y medio de arroz. Entonces de agua le va a poner tres. Tres vasos de agua caliente. Le pone sal. Y es todo, amigos. Como la comida pues tiene varios ingredientes, por eso dice que el arroz así blanco, sencillito. Y la comida dice que le falta un poquito. ¿Ves acá? Evet. Ok, unos 5 minutos. Mira su chiquilse. Topla, miren, cachetakika. Yarım saat, 20 dakika falan. Como 20 minutos se deja ahí en su horno. Ya las acaba de sacar del horno y miren, ya la carne se ve más como doradita. Cambió un poco de color. Por acá ya está preparando el postre, porque saben que sin postre, imposible. Así que aquí tiene 4 vasos de agua caliente y 4 vasos de azúcar. Eso, Sonra. 15 dakika kaynayacak. Por 15 minutos lo va a poner en su estufa para que esto hierva. Acá ya está, se hizo un jarabe con el azúcar y el agua. Van a necesitar... esta es margarina, dice, o mantequilla, pero debe estar a la temperatura ambiente, ya está bien blandita. Entonces, kaç gram? 250. Ajá. Sí, 250 gramos de mantequilla. Un vaso de este es azúcar glass. 2 yumurta ama sarısını alacağız üstüne koymak için. Ok, 2 huevos. Evet. Pero para cubrirlo se va a ocupar lo amarillo. Yarım su bardağı irmik. Medio vasito de semolina o semola de trigo. Bir çay bardağı ceviz. Un poco de nuez ya molida. Un vasito de té, miren, más o menos. Evet. Ahí se ve. Bir portakal rendesi, kabuğu. Y rayó una cáscara de naranja. Evet. Alabildiğince un. Y de bicarbonato. Un paquetito de polvos para hornear, que son 10 gramos. Y lo que agarre de harina, ahorita les voy a mostrar. Primero puso el azúcar glass con el huevo. Enseguida la mantequilla. ¿Ateneite? Şeker pare. ¿Şeker? Pare. Pare. Evet. Ok, el postre. Evet. Ese nombre tiene. Shaker. Pare. Ajá. Ya le puso la semola de trigo o semolina, como la encuentren. Después de haber amasado todo muy bien, agrega 7 cucharas de harina de trigo. Lo va a ir tanteando a ver si es suficiente. Le agrega los 10 gramos de polvo para hornear. Le acaba de agregar 2 cucharas más de harina, porque dice que la mezcla estaba muy, pero muy blandita. Así que le puso 2 más. Y miren, ahí va otra. Tres más. Le acabo de poner 3 más. Enseguida le acaba de agregar la nuez molida. Y continúa amasando. Miren la textura que va agarrando la masa. Y ahora la ralladura de la cáscara de naranja. Y mira, si se le pega un poquito, poquitito en las manos, pero ya no como hace rato.
Así que por eso dijo, lo que agarre de harina. Ahora en un recipiente puso un poco de aceite. Es como un tipo masa de galleta, amigos. Más o menos para que se den una idea con la textura. Y está haciéndole forma. Miren, como un rollito. Listo. Miren, ya que las hayan acomodado así, con un tenedor, les está haciendo una figurita. Miren. Y por allá tienen la yema de huevo que apartó. Si ustedes tienen una brochita, pues con la brochita, pero es mi cuñada, yo no tengo. Así que lo está haciendo con una cuchara. Listo, ahí quedaron. Las va a meter en el horno por unos 20 minutos a 180 grados, pero recuerden que depende el horno de cada quien. Así que esténlas checando. Ya los acaba de sacar del horno y enseguida le pone el jarabe que ya está frío. Porque si el jarabe se lo ponen caliente, luego se hace más socotudo eso. Miren. Y pues lo va a absorber. Y ahí está su postre muy turco. Que ya está sirviendo la sopa. Miren, amigos, ya andamos haciendo el servicio, poniendo las cosas en la mesa. Esto es ayran, es una bebida de yogurt griego, yogurt agrio, que tiene un poquito de sal, un poco de agua. Y pues miren qué bonitos vasitos. Y aquí está nuestro plato fuerte. Delicioso. Vamos a ponerlo aquí. Aquí está, mi cuñada también va a comer, nada más que nos dice, muéstrenlo así, con los dos vasitos. Que se vea bonito. Y pues ahí está. Miren qué rico se ve. Primero vamos a probar la sopita. Miren. Súper. On Juan verde sana. Vende, a mí también me gusta, está súper, súper rica. Miren, tiene ese saborcito a la hierbabuena y el yogur. Es una mezcla que a mí me encanta. Ya está cortando el turco berenjena, su imam bayelde. Ajá. A ver, ¿cuántos puntos? Catch Juan Berejek. Ay, con el arrocito. Está bien, empezando a ser Jimmy, ¿eh? Le gusta esta comida, así que. Ay, no, Ompuan. Ompuan. Ompuan verde. Yo, Sam, Satan, Ompuan. Yo no sé qué te hago. A ver, si se lo come, no hay problema, amigos. Ven de Bayeldum. De verdad. Mi mamá, Bayeldum. Check yourself. Muy rico, amigos. Chuck Bandem. Ompuan. Le damos Ompuan. Sí, el harina es Alec. Yo chicken chicken. Déjenles digo que yo no soy de tomar ayran, amigos, pero este está súper rico. Ayran da chicken. ¿Ven normal de Ichmiro, mamá? Mucho chicken. Aquí ya nos sirvió con el té, porque es la hora del té. Vamos a probar. Miren, esto está delicioso. Ya no le puse azúcar a mi té. Bueno, solo un cubito. Miren. A ver ahorita qué puan le da el turco. Qué punto. Qué puan. Yeah. Çok tatlı. Ah, muy dulce. Sí, fazla tatlı olmuş. Yani 8 puan. 8. Çok tatlı ya. Öyle mi? 8 puan elde ne? Yani çok tatlı olmuş. Porque está muy... Ama adı üstte şeker pare. Bueno, está bien un 8, amigos. Bakalım. El sabor a naranja, súper rico, amigos, pero sí está algo dulce. Ya saben que aquí en Turquía los dulces les gustan bien dulces. Así que era de esperarse, pero está rico.
Çünkü ben beğendim. 10 puan. Yo se lo di un 10. 8 puan. Sıcak oldu mu daha da tolos oldu mu biraz ama sen bir bardak eksik koyabilirsin isterseniz. Lo que yo les decía, dice, le pueden quitar azúcar a la receta, o sea. Sí, va bien, sí. Amigos, pues ya llegó la hora, nos vamos, pero le damos las gracias. Te shekure teres, Hershey. Gracias, Shin. Gracias, gracias, gracias. Yorishiru, Sandra. Yorishiru. Amigos, vamos llegando a casa. Y pues sí, el día de hoy faltó mi suegra. Dijimos, de hecho sí, dijimos, ¿y ahora quién va a dar la puntuación? Porque pues no fue, ¿verdad? No nos pudo acompañar. Se miraba cansadita, yo creo que porque anduvo haciendo el dulce de calabaza. Y anduvo ahí, no sé, recogiendo, entonces por eso. Y pero pues el turco dijo, yo la vez pasada no pude ir, así que esta vez yo voy a dar la puntuación. Y sí, eso fue lo que hizo. Hablando del turco, sí, ¿les va a decir algo, Nedi Ejecter? Sí, sí, amigos, gracias, muchas gracias por su compra. Sí, muchas gracias porque sí, le llegaron varias órdenes a su página, entonces pues le está dando las gracias, de verdad, muchas gracias, yeah, amigos. Muchas gracias. Ajá, entonces trae algo más. Nuevos modelos. Nuevos modelos. Sí. A ver, ¿qué tenemos aquí, turco? Nueva borda. Wow, miren, nice colores. Esto está genial, miren nomás esa piedra, me encantó el color. Alexandrite, es really good. Alexandrite. Double color. Ajá, de doble color. Alexandrite, así le dice. Y tiene amarillo. Y este de aquí es como dime qué color. Sí. Como morado, algo así, está muy bonito, es un dije. Este es otro anillo muy parecido al de la Hürrem. Dime. Sí. Está un poco más chiquito que el que les mostramos en el video pasado, pero también está muy bonito, miren nomás, ¿eh? Así, para que se sientan todas unas sultanas. ¡Guau, gulo! Ya hasta me estoy animando para tener también uno. Este de aquí, ¿este cómo se llama? Baguette. Este es de baguette. También tiene sus piedritas ahí a los lados. Corazón. Y un corazón, ajá, es un corazón. Muy bonito, de verdad. ¿Qué más hay? ¿Esta qué es? Sultanitos. Ah. Sí. Esta es sultanita de la piedra que cambia de color. Miren qué bonita. Nada más que como es, ¿cómo se le dice este color? Rosa. Rosa. Sí. Como es rosa. Es plata, pero el color es como rosadito, miren. Se alcance a percibir. It has also gray. Ah, también lo tienen en gris. Sí, sí. En gris, también lo tiene en color plateado, pues. Les digo, es plata, pero a veces tiene estos colores. Miren qué bonita. For more modelos, go to website. Ah, y dice, para más para modelos. Para más modelos. Vaya. A la página. A la página. Sí, más modelos. ¿Cómo se llama la página? Rivera7.com. Ajá, punto com. .com, Rivera7.com. Sí, bravo, turco. Sí. Y les va a dar descuento o regalo. Sí, regalo sí, always. El regalo sí. Sí, amigos, siempre les manda un detallito, un regalito. Bueno, pues ya saben, así que hasta aquí, córtale, mi chavo. Amigos, ya ven que ayer nos pusimos la segunda dosis de la vacuna. El turco el día de hoy amaneció muy mal, está encamado. Ya por ahí les compartí en Instagram. Esperemos que ya mañana amanezca mejor. Yo solo vine ahorita de carrerita a echarle un ojo a los gatitos. ¡Ey, no peleen! ¡Ah, tremendos! Y pues me voy a regresar para ver cómo sigue.